Say hi, Mia. Hi, Mami. Di hi, guys. Hi, guys. Enséñales qué agarraste. ¿Qué es? A Wawa toy. ¿Un huevo sorpresa? Sí. We just came back from Walmart and she saw McDonald's, so she wanted to make a stop. It's barely 10:20, pero ya quiere. So it's okay. It's Sunday. Boo Boo had to work. We actually didn't even go to church. Because I don't like going without him. So, I mean, he helps a lot with Mia. Because Mia likes to be going to the other bancas with the other people. Because she already knows. And I don't like going by myself. So, yeah, we just went to Walmart. We got some milk, diapers. As you guys know, Mia is still not potty trained. And we're trying to potty train her. Pero no muy bien. Agarra la onda. So, yeah. Oh, they're coming. Here's your receipt. Guys, we came to get the $5 candles. I only got six. And look at this. This is so cute. They have, like, Halloween-inspired. Look at all these. Look at these. This chandelier is so cute. This year, I'm excited. It's going to be my first year decorating for Halloween. This is my favorite thing over here. These. There comes my mom with Mia. This is so cute, my little dog Widow. Okay, let's go. Okay, y'all hear shit too. Juan said there's like around 8 of them. Kitty, 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 kitty. Hey guys, we made it into Sam's and they've started putting out their fall decor. They do have this doormat with the leaf on it and it says welcome. And then they have this cute orange one that says hello pumpkin. They have these adorable trucks. This one has to be my favorite though. And those are going to be $34. The doormats are going to be $15. And then the wreaths are going to be $35. They do have cute Halloween pillows. It doesn't show the price, but they're probably like $10, $15. You guys, today is August the 17th. I haven't been doing a good job about vlogging, but I just wanted to share that I won this giveaway. Y'all, these cupcakes are so pretty. Todos vayan y sigan a esta muchacha en Instagram. Se llama Sweet God Cakes Homemade Recipes. Y'all, they smell amazing, 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 amazing. Todos vayan a seguirla. Ay no, se miran súper bonitos, que no me los quieren ni comer. They smell amazing. Estoy pensando, no me dijo de qué eran, pero se miran como de fresa y huele como a cream cheese. No sé, they smell so delicious. She did tell me that she just got here from Costa Rica and that she wants to open her bakery, and no doubt that le va a ir súper bien porque miren qué bonitos. I just want to eat one already. So, I'm going to head over to my mom's and we are going to be sharing these cupcakes with her. But these are so pretty. Chillando. Tú también ahí estás saliendo. Mira, ahí te miras. Y hi, guys. Okay guys, so today is the 30th, ya se va a acabar agosto y sí, ahí voy mi amor, nomás que te la préstame la de boledita. Ya se va a acabar agosto y no les vlogué casi nada, me la pasé nomás de pata de perro y no les vlogué. Y ahorita estamos levantando a mi mamá para irnos otra vez de pata de perro.
¿Cuándo no? Ahorita creo que vamos a ir a una tienda, que mañana es el cumpleaños de la niña de una de mis amigas. Y nos invitó y vamos a ir. Entonces tengo que ir a comprarle un regalo. Y luego tengo que ir a echar gas. Que ya nomás traigo como un cuarto. Y a mí nunca me gusta andar sin gas. Siempre la tengo que traer a mitad o llena. Porque luego si no, yo soy de las que soy bien decidiosa. ¿Y qué les iba a decir? Ah, y luego como quiero ir a esa tienda, está cerca del trabajo del Bubu, y ahí anda mi papá, y anda mi tío, y anda mi hermano, y todos andan por allá, así que a lo mejor podemos ir todos a comer. Pero ¿qué tal está mi blusita esta que me compré de Johnny Cash, que todas las Instagram bloggers traen? Me la quería poner así como con una falda de cheetah print, pero no la he comprado, así que mejor ya me la estrené, porque ya. Pero el otro día les hice, miren esta es la iPad de Mía. Why does she have a picture of my foot? Like, really, Mia? Ay, no se puede ver muy bien. Ahí está. Sí, ahí voy. La iPad le dice Pete. Nomás que como el otro día les había preguntado que si les hacía, espérame, mami, les hacía un Q&A, y las tengo las questions ahí en la iPad de Mía. Pero qué les iba a decir, So, una de mis amigas me puso ahí, mascara o highlight. So, I would have to say mascara, just because siempre me pongo mascara, highlighter. No, I don't have one. No tengo ni uno. I don't own one. Unless tengo una palette de Morphe que tiene creo que tiene un highlighter y tiene bronzers. Pero tendré que escoger mascara, obviously, porque siempre los traigo. ¿Y qué más? La otra era... De otra amiga también, how many babies do we want, or do we want any more babies? Yes, we want more babies. Yo pienso 2 would be perfect, or 3, you know? 3 ya para que el tercero fuera como que el que se nos chispoteó. Y 3 would be good. Pero mi esposo quiere 4, which, you know what, like, I'm fine. Like, having a big family, nosotros éramos 3, mi mamá y mi papá éramos like a family of 5. Y we were like, you know, we were good. So, like, 3 or, you know, would be good. Porque el Bubu quiere como 2 niñas y 2 niños, which I'm hoping I have all girls, because I love girls. Y ya tengo los nombres, like, no los puedo decir, though, porque lo que te si me los roban, you know. Bueno, ustedes, pero mi familia, y luego como que tengan los mismos babies con los mismos nombres, como que no. Entonces, sí, y de niños, fíjense que también tengo nombres para niños, pero a ninguno le gusta el Bubu, quiere que se llame como él, Juan. Ya hay como 20,000 Juanes en este mundo, más 2 billones, 20,000 billones de Juanes, y él todavía quiere que se llame Juan. Y le dije que no se va a llamar Juan, y dice que sí se va a llamar, pero no sé. ¿Y qué les iba a decir? ¿Qué otra cosa? Oh, sí, entonces queremos como unos 3 o 4. Queremos como unos 3 o 4, pero todavía no, porque fíjense que tengo el IUD aquí en mi arm, y se tiene que salir en febrero, pero me voy a esperar otros 6 meses, me lo saco como en el verano, cuando regrese para México. Casi siempre vamos en el verano, pero sí, queremos unos 3 o 4 bebés, y espero que ya sea cuando Mía se vaya a la escuela, como en siguiente año o en el que viene. Sí, ahí voy, mi amor. How long have you been married? I've been married for... Espérate, te voy a poner el internet. I've been married for 4 years. Yeah, I've been married for 4 years. Ahorita en este mes pasado, en July, cumplimos 4 años. Ay, boy. Cumplimos 4 años de casados, y baby number 2 viene yo creo at the end of next year. Sí, ahorita te pongo Moana. How did I meet my husband? Oh my god. So here's the thing. Wait. Okay, so how did I meet my husband? So, the funny thing is que yo y mi husband vivimos en México. Well, yo nunca he vivido en México, nomás me he ido como summers y así, pero él es de México, he was born and raised in Mexico, and I was, you know, born and raised over here, pero somos del mismo lugar. Seriously, es el pueblito más chiquito del mundo,
Y yo conocí a su mamá porque ella pone inyecciones y nos ha puesto muchas inyecciones cuando nos hemos enfermado y así en el pueblo. Pero yo nunca en mi vida pensé que tenía hijos, you know? Porque siempre que íbamos a ponernos las inyecciones o así, nunca había nadie, siempre estaba ella, o íbamos por ella y no la ponía en la casa y así. Y no, yo nunca, ni por 1000 años me pasó por la cabeza que, you know, that lady was gonna be my suegra. So, my husband was working with my uncle. He has a construction company. So, se vino de México a trabajar a la construcción de la compañía de construcción de mi tío. Y luego, creo que mi tío le dijo que tenía una sobrina que estaba soltera y que dijo que le pasara la información y que le dijo él que se metiera al Face de no sé quién y que ahí me buscara y que no sé qué. Entonces me buscó y luego me mandó solicitud que yo ni en cuenta que es todo esto. Y yo como que no acepto así a personas que no conozco o así. Y luego no sé, un día dije, ay, pues lo voy a agregar, lo agregué, luego me mandó un mensaje y yo en eso me estaba listando para ir a trabajar, porque esa era otra de las questions, que si trabajo, sí, he estado trabajando desde el 2014, desde empecé mi, like, no, I've never had a job, I started working barely in 2014, like my parents siempre supported me and like, you know, gave me money, paid my bills and everything, so I didn't have to work. Like, I don't want to be bougie and shit, but yeah, like, you know, that was it. Like, I'm the only girl, so my parents would give me money and then, you know, pay my bills or whatever, like my phone and stuff, you know. And so yeah, yo me estaba listando, cause, y cuando viví aquí con mis parents, yo para las 9 en punto ya estaba en la cama dormida, bañada y todo, porque yo tenía así como que mi routine, yo nunca me iba a casar, everything was gonna be here with my parents. Y luego, pues, by the way, we're waiting for my mom. Did I say that already? So entonces esa noche me mandó y mensaje y le dije que no podía hablarse porque ya me estaba listando para ir a acostarme y así. Y and then he like apologized and no one, like no guy had ever apologized to me, so that kind of like, you know, hit me. And he's like, oh, I'm sorry, like I didn't mean to bother you this late at night or whatever, and it was only 9 o'clock, so I was like, you don't know what. So así lo dejé, then pasaron semanas, and then I messaged him back, and then we started talking. Y luego un día ya nos fuimos a ver, que de hecho hasta llevé a mi hermano, because I was scared, like, you know, like, no me vaya a secuestrar o algo, y vender mis órganos, or I don't know, like Rosa de Guadalupe, or I don't know, but anyways, so ya, yeah, luego así empezamos a hablar y luego me decía él que quería ser mi novia, pero él vivía, en este entonces vivía en Dallas. Y yo vivía acá en Fort Worth. Entonces, pues como que, I don't know, I was like, ay, it's weird like having a, you know, a long distance relationship. And it was only like 40 minutes que vivíamos, you know, but still. Yo decía que todos decían amor de lejos, amor de pip. So, entonces, como que no sé. Y luego al fin me estuvo ahí rogando y rogando. Dice que él, que yo le rogué y que no sé qué. Entonces, I was like, you know what, I'm just gonna give it a try. So, I did it, pero entonces, you know, siempre nos la hemos llevado súper bien, como que lo conocía de toda mi vida. De hecho, dice que una vez me vio en la gasolinera, nomás tenemos una gasolinera en el pueblo, dice que él me vio allí y que he liked me, que dijo, ay, un día quiero tener una novia como ella, ridículo. Y dice, yo le digo que yo nunca lo había visto, pero pues siempre se la pasaba trabajando en los ranchos, montaba caballo y todo eso, que ahora ni se ve ni un caballo. Ya vieron mi vlog de la cabalgata del año pasado, porque este año no fuimos y ya ven cómo tenía tanto miedo subirse el caballo. Y sí, es como empezó y ya tenemos 4 años de casados y ojalá que vayamos por muchos, muchos más. ¿Qué les imaginas? La otra question que era, how is Texas living? Pues Texas, mira, fíjate que es like, I wouldn't, well,
yo siempre digo que no me quiero mover, pero luego el bubu como que me lava el coco y dice que nos vayamos a vivir como a Colorado. Y he visto así como fotos de Colorado y landscaping y todo, y ahí se me hace tan hermoso. Y I don't know, pero es que aquí tengo toda mi familia, toda mi vida he crecido aquí en Fort Worth, like Southside, la Gran Plaza, like 30 and 20, you know, 35 and 20, like, you know, this, you know, Southside. No me puedo mover, like, everything literally is here, like 5 minutes away. El mall, la Target, Walmart, todo, las pulgas, everything, everything, you know, good food, y mi familia. So no, no creo que un día me vaya a mover. Y Texas living is pretty fun. Lo único es que hace chorros de calor. Ahorita estamos 84, so it's not that bad. Pero past few days he estado a 108, se siente a 113. Y yo sé que van a decir, ay, pues aquí en Arizona o que en El Paso. Sí, pero aquí eso es otro calor, un calor intenso, like, que no se aguanta, que sales para afuera y sientes que ya te quemaste toda la cara, las pestañas y las cejas, todo. Y este, y pues sí. Y lo otro, los inviernos son súper fríos y aquí pues casi no cae nieve, lo que cae es que hielo, y luego pues causa chorros de accidentes. Y todo se pone icy, like black ice, y o sea, es un show. Pero other than that, I love, it's cheap. It's not like over there, like in California, like I've seen prices del gas, $5. Uno acá quiere morirse por pagar $2 con 79 centavos o lo que sea, que ahorita voy a echar gas, les dije, a $2 con 2 centavos, which is cheap. Pero yeah, Texas living is, you know, good. I've heard and even seen que mucha gente de California o de otros lugares del mundo se está moviendo para acá, para Texas, porque es cheaper. Yes, it is. Pero luego también nosotros ya estamos teniendo este tráfico cuando antes no tenían ni tanto tráfico. Y ahora te subes al 20 o al 35 a las 5 de la tarde y estás como que, ¿de dónde salió todo esto? So, yeah. So, it's already 13 minutes. I think I'm gonna stop right here. But I hope you guys enjoyed this video. Send me more questions. Comment down below what other questions you wanna know. And, yeah, I'm gonna combine. I guess I'm gonna add the other clips to the to this. You've probably already seen the clips. Que nomás han sido super poquitos. Pero sí, este, espero que les haya gustado este video. Y si no les hice insert los clips, se los hago después de este video. Y si no, pues los hago en otro video, que nomás han de haber sido como maybe a minute que vlogueé. Y pues sí, espero les haya gustado. Y déjenme saber qué otras preguntas quieren saber down below. Y los veo en un ratito porque vamos a la tienda. Y mi mamá ya se tardó. Yo estoy 15 minutos aquí y no sale. Alright, I will talk to you guys later. ¡Mira la mano! ¡Mira mamá! ¡Eso no se enoja su papá! ¡Mira la baby! ¡Ay, no se enoja su papá! No. No lo quiere. ¡Camínale, mi amor! ¡Mírale! ¡Mira, Emma! No, eso no quiere. ¡Mira la baby! Oh my God, she does it by herself. Miren, nos venimos a la